¿Qué hubo, mi gente? Edgar Martínez nuevamente por acá con ustedes. Bueno, quiero compartir con ustedes algo, un sueño que he logrado palpar, que se me ha logrado hacer realidad. Bueno, es la adquisición de un kayak de pedales. Por fin he esperado un mes esperando por este kayak y finalmente pude poner mis manos en él. Este kayak estaba supuesto a agarrar los días de mi cumpleaños, pero no se pudo por razones y bueno, ya no importa. Finalmente lo tuve algunos días después. Este kayak es posiblemente el mejor kayak antes inventado. No es en realidad de lo que les quiero hablar, eso no importa. Quiero hablarles un poco acerca de este tema porque quiero sacar algunas cosas que lo que he pasado en mi vida como pescador. Quiero abreviárselo lo más rápido posible. Tal vez uno a veces siente que no tiene las posibilidades de tener algo bueno, pero siempre las posibilidades se dan. Hay que pedirle a Dios y siempre con la confianza y la fe uno logra cosas, y con el esfuerzo también de uno, de su trabajo, uno logra muchas cosas, como sucedió conmigo. Hace algunos 7 años comencé a pescar en kayak. Pesqué en kayak con mi amigo Alex por aproximadamente unos 4 años, 4 años y medio. La pesca en kayak no era tan popular para esa época. Solamente de las personas que conozco, yo y algunos otros 3 amigos teníamos kayak. Nos divertimos por mucho tiempo, unos kayak baratos, obviamente. Pero sucedió que cuando comencé con YouTube, tuve que dejar la pesca en kayak. Dejé la pesca en kayak porque cuando comencé con YouTube, me di cuenta que la pesca en kayak, muchas personas de nuestros países no tienen un kayak, nunca se han subido a uno. Y no es muy atractiva. Decidí tener una tendencia un poco más diferente para mi canal, dirigida un poco como a consejos, inventos y cosas por el estilo. Pues con casi 1 año dentro de YouTube, la cámara que tenía se me renovó, porque tenía una cámara desde mucho antes. Yo comencé a grabar en inglés algunos cuantos videos, que todavía el canal está por ahí, todavía está creciendo. Se me arruinó la cámara, entonces tuve que vender el kayak que en esa época tenía para poder comprar otra cámara y seguir filmando para YouTube. Bueno, tiempo después se me arruinó también esa cámara, ya yo sin kayak y sin cámara. Mi hermano me regaló una cámara para poder continuar en YouTube. Y después de eso, yo fui a un trabajo, una casa, trabajando en sprinkler, irrigación, y vi un kayak que estaba tirado en un jardín. Pregunté que si ese kayak lo usaban, que si no servía o algo así. Y el muchacho decidió vendérmelo por $60. Por eso yo siempre que pesco en ese kayak, digo que es un kayak de $60, que me ha ayudado a pescar hasta en el mar. He pescado en el mar solamente con él, pero siempre que salgo trae sus 5 galones de agua adentro. Tenía muchos hoyos que yo los reparé, pero todavía se le mete el agua. Bueno, al principio de este año, el señor Juan Carlos, el señor Bass Fishing, estaba tratando de ayudarme para entrar con Vive, para representar a Vive. Y lo que en realidad yo no podía asimilarlo, aunque él no tenía ningún egoísmo de su parte, estaba tratando de ayudarme, aunque yo me puse un poco reacio a la oferta, no le importó, me lo dijo muchas veces. En realidad es una gran persona, conmigo ha sido muy buena onda, nada que decir en contra del señor Bass Fishing. Es una gran persona, me trató de ayudarme cuando yo más necesitaba un kayak, porque yo no tenía ni un kayak. Hilmer Guevara iba a venderme uno de pedales, yo siempre había querido uno de pedales, pero nunca ajusté el dinero para comprárselo, creo que lo vendió otra persona. Por cierto, Hilmer Guevara va a conseguirse uno de estos mismos. Ellos estaban tratando de ayudarme con los kayaks para yo entrar al Panamericano y representar a mi país en el torneo Panamericano de pesca. Y no se pudo porque había entrado en el trabajo que tengo actualmente. Bueno, gracias a Dios. Se me partió mi corazón cuando tuve que alejarme de esa competencia, porque es un sueño hecho realidad para mí. Hubiese sido un sueño hecho realidad representar a mi país en lo que yo más me encanta, en la pesca, y no pude. Bueno, este trabajo sacrificado hasta 70 horas a la semana, y finalmente, después de 1 mes de espera, pude agarrar este kayak. Está hecho un desmadre ahí, pero es el Hobby Pro Angler 12. Este kayak es de pedales, se llama Turbo Fins, como aletas turbo, las que lo propelan, y no lo propelan, las que lo impulsan. En realidad, esto es una gran plataforma. No les quiero entrar en muchos detalles, nunca he usado un kayak de esos a fondo, no podría darles mi review completo, pero es un poco de mi historia, cómo he llegado sufriendo, usando kayak hasta $60 que les mete el agua. Y por fin el día de hoy, gracias a mi trabajo y gracias a ese Diosito lindo que está en los cielos, voy a poder poner las manos encima a un kayak de los que nunca soñé, pero nunca me imaginé poder llegar a tener.
siempre hay que tener esperanzas y pedirle a Dios, las bendiciones siempre llegan. Y muy agradecido con Juan Carlos, en realidad, en la época que me quiso ayudar para agarrar un kayak y ser patrocinado por Vibe, lo que, bueno, en realidad no se pudo. Y hoy, quién sabe si algún día suceda, no creo que esa no es la idea de mi canal, ni está en mis planes. Simplemente estoy haciendo más videos, sigo haciendo los videos de YouTube porque esto es un compromiso con ustedes. Y vamos a ver si puedo agarrar el primer pez en este kayak. Aquí vamos, creo que soy muy enano para esta vaina, me. En realidad, me siento muy enano en esta cosa, me. Y se siente un poco pesado. Antes había usado uno, pero era un poco diferente. Siempre hobby, pero era Revolution. Y era un poco más rápido. Creo que tengo que ajustar la silla, hacer algunos ajustes para mi tamaño. Mido 5 pies 4 pulgadas, que no es mucho. Y esta cosa es una bestia muy grande. Bueno, pero la verdad, vamos a hacer unos cuantos lanzamientos. Creo que todavía estoy a buena hora para poder atrapar un buen bass o algunos lucios, que esta época están bastante activos. Voy a comenzar con un spinnerbait blanco. Vamos a ver si algo grande le pega. Esta es una buena hora, son como las 5 de la tarde. Y creo que es... Creo que el spinnerbait va a ser una buena elección cerca de las orillas o sobre la hydrilla a esta hora. Lo que estoy tratando ya a esta hora del día es tratar la manera de cubrir la mayor área de agua posible para ver si logro obtener algún par de picadas. Este es el lugar perfecto para usar spinnerbait, ya que hay hydrilla sumergida, aunque de vez en cuando me la traigo, pero eso está bien. Creo que voy a buscar las áreas que todavía tienen sol, y voy a cambiar para un spinnerbait con un poquito de color. Voy a cambiar para un spinnerbait verde. Quiero atrapar lucios, aquí hay unos lucios bastante más o menos grandes. Y para los lucios me he dado cuenta que el spinnerbait es verde, es bastante bueno. Este spinnerbait trae unas ligas un poco largas y un anzuelo de cola, que es el que yo siempre recomiendo colocarle. Se llama tail hook, como anzuelo de cola. El agua por acá va a estar unos cuantos grados más caliente porque el sol está pegando. Ha pegado durante todo el día. Y va a recibir los últimos rayos del sol. Estoy seguro que en esta área van a haber más posibilidades, posiblemente captura. Este primero. Creo que es un bass. Está peleando demasiado para ser un pez pequeñito. Oh no, es un lucio, es un lucio. Es un lucio, es un lucio. Oh my Craigus. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo dejo que se vaya o lo saco? ¡Oh! Chaparacarele. Miren eso. Está por ahí. Creo que para que sea legal de comerlo tiene que tener 18 pulgadas. Esa cosa ya casi las tiene. Vean eso. Aquí hay suficiente espacio para los dos chiquitos. Pero hoy te voy a tener que liberar. Vean eso. Tiene unos dientes, men. Oh. Bueno, ese estaba exactamente donde tenía que estar, men. En el área donde yo sabía que los iba a encontrar. Una de las ideas por lo que siempre quise agarrar este kayak es porque puedo hacer flipping y pitching en lugares en los que nunca he podido. Siempre decía, no, desde este kayak, Dios mío, ese fue un buen toque, man. Oh, man, ese es un buen bass. Están ahí. Shh, no le hagan bulla porque se tiene que cansar. Creo que es un bass, sí, es un bass, sí, está bueno, man. Vamos, chiquitito. Es como algunas dos libritas. Directo en el bote, bien cansadito. Así es, papá. Yeah, baby. Miren eso, venía en el anzuelo de cola, men. Una belleza. Uy, allá salió algo.
Yo creo que ese tal vez puede ser un lucio cazando, porque aquí no hay carpas, men. Puede ser un bass. A esto me refiero cuando me refiero a pescar en kayak. Bueno, saben que yo soy pescador de orilla, obviamente, siempre lo seré. Pero pescar en kayak hay muchas más oportunidades. Ahora no tengo más que tal vez unos 40 minutos pescando y tengo dos capturas. Quiero agarrar uno antes de que el sol se oculte, para que se pueda grabar bien. Miren eso. Casi se terminó de ocultar el sol. Quiero pescar el último rayito de sol en el agua, me. Ese es mi último chance para atrapar algo. Esta área es la última que tiene sol. Ahí está, lo vi cuando lo vino a agarrar. Oh my god. Oh my god, lo perdí una vez. Y le di chance. Y lo vi cuando lo vino a agarrar. Miren eso, me. Miren eso. ¡Uy! ¡Increíble! Vamos a tomarle una foto para el récord, men. No está grande, pero que les dije que era mi oportunidad de atrapar uno más, men, antes de que terminara el día. Hermoso, men, hermoso. Exactamente en el anzuelo que les hablé antes, que estaba usando spinner, men. Que este anzuelo yo lo recomiendo mucho más que ponerle algún plástico a la. Al spinner, a menos que ya no tenga ligas, que ya esté acabado. Men, qué importante es pescar de un lugar que pudiera estar parado y ver en el agua, men. Increíble, vi ese pez como algunos 6 u 8 pies de profundidad tal vez. Cuando le pegó un toque y lo perdió, le di una pausa y pude ver cuando el pez se tragó el spinner bait. Se volteó y ahí le metí el gancho. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. En realidad, este kayak, quería compartir con ustedes un momento tan especial para mí. Yo sé que muchos de ustedes han visto que he estado pasando estragos para hacer los videos en YouTube en el pasado con las cámaras, y también muchos me comentaban de que cambiara cámara porque el audio no funcionaba. Bueno, no tenía los medios para cambiarla. He estado usando un kayak que, bueno, me ha dado mucho terror entrar al mar, aunque no aparece en los videos, pero lo he hecho porque necesitaba pescar en mar, quería agarrar algo en el mar. Pero gracias a Dios, tuve la oportunidad de agarrar este kayak sin afectar el bienestar de mi familia, gracias a Dios. Y en realidad, este kayak decidí agarrarlo para pescar algunas especies en el mar que no son fáciles de atrapar desde orilla, son casi imposibles agarrarlas desde orilla, como algunos atunes, de alguna especie de atunes, los albacores, los bonitos, y algunos peces que ahora comienza una temporada buena de esos peces, que se los voy a mostrar en unos días. Espero que les haya gustado el video, espero que se suscriban al canal, me sigan en Instagram y Facebook, Adictos a la Pesca EX, posiblemente siga posteando cosas ahí, y compartiendo más conocimientos acerca de mis señuelos, y cuando vuelva a fabricar señuelos, se los dejo saber. Así es de que pasen bien, gracias, bendiciones, y nos vemos la próxima.